La Hora Sobrenatural, Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Y me volví para ver la voz que había hablado conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis, el último libro de la Palabra de Dios, la Biblia, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y el último libro, es un libro profético. La Biblia, de ahí viene el nombre Biblios, Biblos, la biblioteca pequeña. La Biblia es una biblioteca pequeña que contiene 66 libros. Y en esa biblioteca pequeña, nosotros la dividimos en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza con la creación, con el ser y con el tiempo antes del tiempo. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y el último libro de la Palabra de Dios, la Biblia, le llaman Apocalipsis, y viene del griego apocalipto, y significa apocalipto, descubrir lo que estaba escondido. También un árbol que nosotros conocemos que se llama eucaliptus, un árbol que en el norte de España muchos dicen eucaliptus. Eucaliptus significa lo bueno que está escondido, porque el eucaliptus tiene un olor muy bueno que
deja en verano eucaliptos. Existen también bombones eucaliptos. Pero apocalipto, apocalipsis, es algo que está preparado, pero está escondido. Y el único libro que nos describe, que nos revela, que nos quita, mejor dicho, el velo para ver lo que estaba allá, es la Biblia. Y especialmente un libro, Apocalipsis, el último libro. Este libro, Apocalipsis, lo recibió un hombre en una isla ya de edad avanzada. Era uno de aquellos 12 que vieron al Señor andar sobre el agua, que vieron al Señor resucitar los muertos y que vieron al Señor crucificado morir en la cruz, pero 3 días después lo vieron resucitar. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquel hombre era aquel hermano de Santiago o Jacobo, llamado Hijo del Trueno, Boanerges. Boanerges. Boanerges es aquel nombre que Jesucristo le puso a Juan y a su hermano Santiago, los hijos del trueno. Pero Boanerges en arameico significa los hijos de la confusión, porque el trueno trae confusión. Y este hombre, que en un momento cuando era joven, un día en un pueblo samaritano no querían recibir a Jesucristo, este hombre dice: Señor, ¿quieres que pidamos lo mismo que Elías, que caiga fuego del cielo y consuma todo este pueblo? Y Jesucristo le reprendió y le dijo: vosotros no os podéis imaginar cuál espíritu ahora está hablando a través de vosotros. ¿Sabes, querido? Este hombre a lo largo de los años recibió una transformación en su vida impresionante, porque luego cuando escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan y el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, pocos escritores en la Biblia hablan tanto del amor de Dios, de la vida, del cielo, de la luz, de la resurrección, del pan, del camino, de la vida, de la verdad, de la puerta y del buen pastor como Juan. Y este Juan, a la edad ya avanzada, probablemente 86 a 92 años, estaba preso en una isla, Patmos, llevado preso por Domiciano, aquel emperador romano, el primero que se dejó proclamar Señor, Kyrios, y Dios, Theos. Kyrios y Theos. Y dice Juan que en un día estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y dice que oyó una voz como de trompetas, y se dio la vuelta para ver quién estaba hablando con él. Y cuando se da la vuelta, dice Apocalipsis 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Wow! El Hijo del Hombre. ¿Quién era ese Hijo del Hombre? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Si nosotros leemos, por ejemplo, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, Daniel, podemos leer una y otra vez como Dios el Padre habla de un hombre llamado en hebreo Bar Adama, el Hijo del Hombre, el Hijo de la Tierra Roja, Bar Adama. En los 4 evangelios, Jesucristo él mismo se autoproclama más de 82 veces Hijo del Hombre. De todos los títulos, de todos los nombres que Jesucristo tenía, el nombre probablemente que más expresaba la esperanza que tenía Israel para su rey que iba a venir era ese nombre, Bar Adama, el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, aparece en la Biblia con aproximadamente 185 nombres. La Biblia le llama la puerta. La Biblia le llama el camino, la vida, la verdad, la luz, el pan del cielo, el buen pastor. La Biblia le llama el Mesías, el Cristo, el Christos. Pero hay un nombre que probablemente más que todos los otros tenía involucrado la esperanza que iba a tener Israel. Y era ese hombre, el Hijo de Hombre, del Hombre. ¿Por qué era importante el nombre, el Hijo del Hombre? Fue
un hombre que perdió la lucha contra Satanás. Fue un hombre, Adama, Adam, Adán. Él perdió toda la autoridad y todo el poder sobre la tierra que Dios el Padre se la dio a Adán. Pero por haber pecado y haber intentado de ser, entre comillas, como Dios, qué cosa más estúpida, pero es igual, intentar ser como Dios, dice la Biblia, que el ser humano le entregó a esa persona malvada, llamado Satanás, o Diabolos en griego, o Lucifer en latín, le entregó todo el poder. Fue un hombre, fue Adán, Adamá. Dice la Biblia que en 1 Carta a Corintios dice que Adán fue el primer hombre, Jesucristo es el segundo, el nuevo hombre. Y en ese nombre, el Hijo del Hombre, nos describe Dios el Padre que fue un hombre que perdió la batalla contra Satanás y tenía que ser un hombre el que iba a ganar la batalla contra Satanás. Fue carne y sangre que perdió contra Satanás y tenía que ser carne y sangre que le iba a ganar a Satanás, le iba a pisar la cabeza. Porque Dios, Adonai Elohim el Olam, el Shaddai, Dios eterno, le prometió a la mujer allí en el jardín Edén, le dijo, tu descendiente en hebreo, dice literalmente que es masculino, dice, y tu semilla masculina va a venir y le va a pisar la cabeza. Dice literalmente en hebreo, masculino. Y tu semilla, que será un hombre, le pisará la cabeza a la serpiente. Y la serpiente, que luego aparece también en este libro Apocalipsis. Es interesante que el libro de Apocalipsis, si nosotros lo leemos, estos 404 versículos aproximadamente, 518 veces cita el Antiguo Testamento. En algunos versículos dos y algunas veces tres veces. 404 versículos aproximadamente, pero cita el Antiguo Testamento como ningún libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, 518 veces. Y de esas 518 veces, 88 veces habla del libro de Daniel. Y es justo el libro de Daniel que habla del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. 82 veces Jesucristo se autoproclamó el Hijo del Hombre. Nadie jamás le habló a Jesucristo, le dijo, tú eres el Hijo del Hombre. No. Él mismo dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16 dice, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? O cuando el sumo sacerdote le dijo, eres el Hijo de Dios. Y dijo, a partir de ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. En el momento que dice Jesucristo eso, todos los fariseos, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes sabían que al ser el Hijo del Hombre, era llamado el Hijo de Dios y era el Mesías, Rabuni, el Señor, el Hijo de David. Jesucristo era llamado Hijo de David. Me encanta ese nombre en inglés, Davidson. Hay una moto que se llama Harley Davidson, el Hijo de David, Davidson. Y Jesucristo era llamado por los ciegos, era llamado el Hijo de David. Pero el nombre con más misterio, pero que a la misma vez tenía más involucrada la majestad y el poder y la autoridad de Dios, era ese nombre, Bar Adama, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre tiene tanto poder? ¿Por qué aparece de nuevo aquí en Apocalipsis, el Hijo del Hombre? ¿Sabes, querido? Mahoma no es el Hijo del Hombre. Buda no es el Hijo del Hombre. Confucio no es el Hijo del Hombre. Zarathustra no es el Hijo del Hombre. Joseph Smith de los mormones no es el Hijo del Hombre. Smith de los Jehovah's Witness, tampoco Russell, tampoco no es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo es Bar Adama, el Hijo del Hombre. Dice Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Unshakable kingdom, un reino que no se puede mover. Hebreos 12 dice que el reino de Dios es inmovible.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En Daniel 2:44 habla de reino, pero cada reino no es un reino, sino hay un rey. Y dice la Biblia aquí en Daniel 7:13, de repente aparece el rey y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo vino uno como, y ahora oye, un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y querido, oye esto, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí en Daniel vemos quién es ese, el Hijo del Hombre. Dice Daniel 7:13 que vio una visión de la noche como con la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Sabes, querido? Esa visión que vio aquí Daniel en Daniel 7, versículo 13, era un sueño profético viendo a Jesucristo en el momento cuando resucitó el domingo por la mañana. Porque Jesucristo subió a la presencia de Dios. O déjame explicar una cosa. En el libro de Daniel habla del reino, pero también del rey, luego también del pueblo y también del enemigo. Y cuando habla aquí en Daniel 7, versículo 13, dice que vio al Hijo del Hombre que se acercó a aquel que es, dice, anciano de días. En hebreo dice aquel que tiene muchos días, no es anciano de viejo. Cuando dice aquí anciano de viejo, no es que es viejo, Dios no es viejo, Él es Dios, fuera del tiempo, por eso Él nunca es viejo ni joven, Él es Dios, punto. Y cuando se acercó al anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. ¿De qué momento está hablando aquí? Está hablando de un momento cuando Jesucristo resucita entre los muertos. Y dice la Biblia que vino un ángel, quitó la piedra. ¿La piedra para qué? ¿Para que Jesucristo salga? No. Jesucristo no necesita que alguien le quite las piedras. Él pasa por las paredes, incluso por las paredes de tu corazón. Así alcanzó tu vida. Y delante de esa tumba había una mujer llorando. Miriam Magdalena. O mejor dicho en español, María Magdalena. Y María Magdalena vino para ungir, para momificar el cuerpo de su Salvador. Porque ella no sabía que su Salvador iba a resucitar. Ella había estado presente cuando Jesucristo dijo: si un demonio sale, Lucas 11, él da vueltas por lugares secos y si no tiene ningún lugar donde quedarse, regresa a casa. Y si encuentra la casa vacía, trae a otros 7 demonios. Dice la Biblia, en Marcos 16, que Jesucristo había sacado de María Magdalena 7 demonios. También Lucas 8 lo dice. María Magdalena hizo una cuenta matemática. Si mi Señor, cuando estaba vivo, me protegía, ningún demonio podía regresar. Pero ahora que mi Señor está muerto, ella pensaba, los demonios van a regresar. ¿Quién me va a proteger? ¿Pedro? Si se escapó. ¿Juan? Si se escondieron en el aposento alto. Ningún hombre vivo me puede proteger de los demonios. Y María Magdalena compró, dice la Biblia, 34 litros de aceite de especie, 34, para momificar, vamos a decir, para no como los egipcios le sacaban los órganos a los muertos, no, eso los hebreos, los judíos no lo hacían, pero lo que sí hacían era que la tela donde el muerto estaba involucrado, como en un cocón, ¿sí? Como en un gusano en un cocón, ahí esa tela la empapaban con especies. Y enrollaban al muerto de nuevo en esas especies para conservarlo un poquito. María vino a conservar a Jesucristo. Para conservar probablemente o deseando de conservar su salvación.
Ay, querida María Magdalena, quiero decirte que el único que unge aquí es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando María viene con las especias, 34 kilos, para ungir el cuerpo del Señor, dice la Biblia que la piedra de la tumba habían echado al lado. Y habían dos tipos que tienen la ropa tan limpia como jamás María Magdalena había visto en su vida. Blanca, blanca como la nieve. Y esos dos le dijeron: María, ¿por qué buscas al vivo entre los muertos? Y cuando de repente se le acerca por atrás a alguien, ella estaba llorando y dice: Señor, ¿has visto a dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor? Y de repente dice ese Señor, a quien María le llama el jardinero, dice la Biblia, que esa voz le dijo: María. Y María se dio la vuelta porque reconoció la voz. Y dijo: Señor, Rabuni. Y Jesucristo dijo: no me toques todavía, porque tengo que ir al cielo a mi Padre. Luego, en unas cuantas horas, regresaré de nuevo y entonces me puedes abrazar lo que quiera. Porque si leemos los cuatro evangelios fijamente, nos damos cuenta que en un momento Jesucristo no dejó que nadie le tocase antes de ir al Padre. Pero al regresar del Padre del cielo, entonces se le echaron encima, le abrazaron y le podían tocar. Incluso dijo Jesucristo a Tomás: tócame para que vea con espíritu, no tiene carne y hueso y sangre como yo. Y en aquel momento, cuando Jesucristo resucitó, Él tomó su sangre, porque la sangre de Jesucristo no era para el diablo. La sangre de Jesucristo destruye al diablo, sí. Vence al diablo, sí. Borra los pecados, sí. Destruye las obras del diablo, sí. Destruye el reino de Satanás, sí. Pero la sangre de Jesucristo no fue para el diablo. La sangre de Jesucristo era como aquella sangre de los corderos, que una vez al año el sumo sacerdote la tenía que traer a la presencia del Altísimo. Y Jesucristo toma su sangre, nos dice la carta de los Hebreos, que Jesucristo entró a lo santísimo, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y nos preparó un camino nuevo. En Hebreo dice un camino fresco. Un nuevo fresco camino. Y Jesucristo toma su sangre y va de camino al cielo. De repente oye una mujer llorar abajo en la tierra. Y en medio camino regresa de nuevo. Y dice: María. María le quiere tocar. Dice Jesús: no, todavía no me toques. Tengo que ir primero arriba. Y cuando regrese, entonces se va a armar aquí el pulpo. Entonces María espera. María espera. Y corre a donde estaban los otros. Dicen: el Señor, lo he visto. Juan y Pedro corren rápidamente hacia la tumba. María también. Dice la Biblia que Juan no era tan gordito como Pedro y estuvo antes que Pedro, pero no entró a la tumba. No el que está primero en la tumba es el primero que entra, sino aquel que tiene más deseo de ver al Señor. Dice la Biblia que Pedro entró, Juan capítulo 20, y vio los lienzos y el pañuelo en un lado y los lienzos en el otro. En ese tiempo, paralelamente, los cielos se abren y Jesucristo sube en una nube para arriba, y entonces se cumple Daniel 7, versículo 13. Y vi al Hijo del Hombre como vino al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice la Biblia que Dios el Padre se levantó de su trono y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Y cuando Jesucristo sube a la presencia de Dios, domingo por la mañana, cuando Él llega a la presencia de Dios, el Padre se pone de pie delante del trono y dice: yo como Dios declaro que
mi hijo, el que ha vencido. Su nombre será sobre todos los nombres. Dice la Biblia aquí en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó. Dios el Padre, cuando su Hijo entra en el cielo, le dice a todos los ángeles, inclinar, porque llega el Rey. Y todos los ángeles de guerra, de la adoración, los serafines, los cherubines, todos los ángeles se inclinan delante del Rey. Y Jesucristo pasa por las líneas, se acerca al Padre. Y el Padre dice, te doy el nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en ese momento oyes como todos los ángeles tocan con la rodilla el suelo. Que toda rodilla se doble de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Y además, doy la orden que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y así seré yo glorificado como Dios Padre. Y el Hijo se inclina delante del Padre. El Padre le pone las manos sobre el Hijo y le transmite el dominio eterno, el dominio, la gloria y también el reino. Y cuando Jesucristo se levanta en el cielo, los ángeles se quedan postrados. Y uno al otro dice, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Fue un hombre que perdió contra Satanás. Y tuvo que ser un hombre el que de nuevo iba a vencer a Satanás. ¿Pero quién lo iba a hacer? ¿Platón? ¿Nacido en pecado? ¿Aristóteles? ¿Confucio? ¿Buda? ¿Moisés? ¿Jeremías? ¿Ezequiel? ¿Daniel? ¿Isaías? Si Isaías mismo dice, tengo labios impuros. Pero Dios el Padre en los Salmos dice el profeta, holocausto y sacrificios de sangre no te agradan, pero me has preparado un cuerpo para que yo haga tu voluntad. Y dice la Biblia en la carta de Hebreos, sí, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Y Dios el Padre dijo al diablo, vale, elige las armas. Y el diablo, sabiendo que fue carne la que él venció, dijo, elijo la carne y los deseos de su carne. Lo que no sabía el diablo es quién iba a venir en la carne. Dice la Biblia en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es la vida y la paz. Y Dios el Padre dice, ¿vale? Carne. De acuerdo. Y lo que el diablo no sabía, él pensaba que la religión a través de la carne iba a intentar a vencerle. Pero él no sabe una cosa, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron creadas y fueron por Cristo. Juan capítulo 1. Y él no se dio cuenta cuando se cumplió Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Encarnación. ¿Sabes, querido? Esa palabra encarnación nunca más se puede usar. Solo se pudo usar una vez. ¿Quién de vosotros conoce que ha comprado algo y ya estaba abierto? Hace poco tiempo compré una botella de agua, pero la botella estaba abierta. Y no me fié tanto, no me la bebí. Porque no era nueva, ya estaba usada. Un yogurt una vez me tocó lo mismo. El yogurt estaba abierto. Y no me fié tanto. ¿Sabes, querido? Dios el Padre puso el nombre Encarnación, lo puso en el aire flotando. Y dijo, ahí tenéis el nombre. A ver quién se puede convertir en carne. Y durante miles de años, ese nombre Encarnación estaba ahí. Hasta que un ángel visitó a una jovencita y dijo, Miriam. Y él se dio la vuelta. Y dijo, Miriam, vas a tener un hijo. Y ella dijo, Señor, ¿cómo? Yo no sé nada de eso. Y el ángel dijo, no te preocupes. Dios, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y vas a tener un hijo. Y le vas a nombrar Yahshua, porque él va a librar a su pueblo de sus pecados. Y cuando el ángel se fue, del cielo vino un viento, tomó esa palabra, encarnación, y vino sobre la Virgen María. Y de repente, en su vientre, algo empezó a moverse. Las células empezaron a multiplicarse. Embarazada, una virgen, como dijo el profeta Isaías, capítulo 7. He aquí, os daré una señal. La virgen, una virgen, se quedará embarazada. Y en ella, la palabra encarnación empezó a moverse. Y 9 meses después, cuando intentaron buscar un sitio para pasar la noche allí en Belén, y todo estaba ocupado, de repente, acompañada probablemente de unas ovejas, un buey, quién sabe, aquel pesebre, de repente, un niño nace. ¿Y sabes lo que tenía ese niño en su cuerpo? La palabra encarnación.
Él había observado, absorbido. Jesucristo absorbió toda esa palabra, todas las letras de encarnación. Se la llevó Jesucristo. Nunca más, querido, ni el Dalai Lama, ni el budismo, ni el Zen budismo, ni el taoísmo, ni tampoco ningún grupo esotérico. Nunca más, querido, habrá en esta tierra otra reencarnación, porque no habrá reencarnación. Re puede haber, pero encarnación no. Porque la palabra encarnación fue completamente cumplida por Jesucristo. Por eso nunca más solo hubo una posibilidad de encarnación. ¿Y quieres saber una cosa? El diablo perdió su posibilidad. Él nunca supo lo que significa vivir en un cuerpo. Él destruye el cuerpo, él destruye la carne. Pero lo que él no sabía, ¿sabes lo glorioso que es de Jesucristo? Que él, siendo Dios, con su gloria eterna, en primera línea, no destruyó a Satanás como Dios. ¿Sabe cómo lo destruyó? Como Bar Adama, el hijo del hombre. Y le pisó a la culebra la cabeza en la cruz. Su cabeza crujió. Jesucristo bajó a las tinieblas, donde los demonios le esperaban. Y le esperaban. Porque pensaban que ahora le iban a quitar a ese hombre todo el poder. Y de repente se cumplió Apocalipsis 1. Versículo 17, 18. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando llegó abajo a las tinieblas, se dio la vuelta, le miró a Satanás, le miró en ojo y le dijo: dame las llaves. Y cuando Jesucristo se aparece a Juan, dice Apocalipsis 1:18, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Querido, Jesucristo tenía la llave de David, la llave del reino, y las únicas dos que le faltaban en su manojo de llaves eran la llave de la muerte y del Hades. Y quiero decirte que Jesucristo le ha quitado al diablo todas las llaves de las puertas que él te cerró. Y a partir de ahora se cumple Isaías 45, versículo 3. Yo iré delante de ti, romperé los muros y romperé las puertas cerradas y los cerrojos de bronce y de hierro. Porque luego dice, y ahora oye, porque yo abro y nadie cierra. Y nadie de los 12 apóstoles pasó tanto tiempo como Juan con el Señor. Su hermano, Santiago, Jacob, en hebreo, fue el primero que murió. Y Juan el último. Todos los apóstoles murieron. Todos. La mayoría murió como mártir. En un martirium. Pero el último, y no murió en un martirium, fue Juan. Nadie conocía al Señor como Juan. Nadie jamás en esta tierra ha oído latigar el corazón de Dios. En la última noche, en la Santa Cena, solo hubo uno que estaba inclinado al pecho del Señor
Juan es el único hombre, el único que ha huido el corazón de Dios. Por eso el Evangelio de Juan no empieza en la tierra, empieza en el cielo. El Evangelio de Mateo empieza en la tierra, genealogía del Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos empieza en la tierra, el Evangelio de Lucas empieza en la tierra. Pero como Juan había huido el corazón de Dios, su Evangelio empieza en el cielo y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso solo lo pudo escribir porque estuvo tan cerca del corazón de Dios. Pero, aunque conociendo al Señor tantos años, cuando ve al Cristo glorificado, no con barba y ropa gris y aquel semejante apariencia que tuvo en Galilea, en Judea, en Samaria, no. De repente se le aparece el Cristo glorificado. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía siete estrellas, y de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y oye, y dice la Biblia: y cuando le vi, caí como un muerto. Querido, toda persona que ha visto a Jesucristo realmente en una apariencia, en una visitación, en una epifanía, ha caído como muerto al suelo. Cuando Jesucristo te visita, Él personalmente, porque no hay ninguna apariencia de santos ni de vírgenes. La Biblia dice que los santos, los santificados, los creyentes, los discípulos, los santos, están con el Señor en el paraíso, esperando al día cuando suene la trompeta. Y no hay ninguna apariencia de ningún profeta, ni de Elías, ni de Moisés. Eso solo una vez el Señor lo permitió, cuando su Hijo estaba orando en el monte de la Transfiguración. Y tampoco apariencias de vírgenes o de otras cosas, no. El único que ahora aparece de vez en cuando en ciertos lugares, ni el Espíritu Santo aparece, porque Él para el mundo es invisible. Es solo el Padre y el Hijo. Yo he conocido gente a quien Jesucristo personalmente se le apareció. Le conozco, como dice Pablo, conozco un hombre en la carne que vio la gloria y le vio. Dice Pablo, no sé si en el espíritu o en la carne, pero le vi. Y sabes, querido, cuando Jesucristo aparece, te pasa lo mismo que le pasó a Juan. No puedes estar de pie. Su presencia es tan santa. Su presencia es tan dominante. Su presencia es tan majestuosa. Su presencia trae tanto respeto que caes de rodillas o al suelo como muerto. Él no te tiene que decir, arrodíllate. Él no tiene que decir, échate al suelo. Es el peso de su gloria, el kabot, la shekina de Dios. Es el doxa, su presencia, su gloria, que cuando Él entra a una vida, la persona se rinde delante de Dios. Y Juan tuvo esa experiencia.
Conocí a Cristo probablemente desde 60 años, pero cuando le ve glorificado, cae como muerto. ¿Sabes por qué? Porque lo temporal no puede permanecer delante de Dios. Dice la Biblia que delante del rostro de Dios, el universo y las estrellas desaparecen. Porque Él es santo, Él es eterno. Nosotros no tenemos idea de la gloria y de la presencia y de la majestad de Dios. ¿Sabes, querido? Junta toda la luz de todas las estrellas. Junta la luz de todos los soles. Junta toda la luz de todos los fuegos que te puedes imaginar en esta tierra. De todas las bombas atómicas que explotaron jamás. En total más de 2000 y pico. Y no llegas ni al 1% de la gloria y de la luz que resplandece el rostro de Jesucristo. Un día, los ancianos de Israel con Moisés, en el libro de Éxodos, tuvieron un encuentro con Dios. Y dice, literalmente, y vimos a Dios, y vimos la suela de su pie. Y dice, y vimos la suela, y la suela de Dios era de diamantes, de brillantes, de smaragd, de rubines. Y entonces citan todas las piedras preciosas. Entonces termina el versículo. ¿Sabes por qué? Porque en esta tierra no hay ningún lenguaje que le llegue al tobillo, ni las rodillas, ni la altura de sus ojos. Todo el lenguaje, toda la gloria, todo lo lindo de esta tierra lo puedes comprimir en una poesía, en una adoración. Y solo llega hasta la suela de Dios. La suela de Dios es más brillante y más preciosa y más guapa que todos los anillos brillantes, oro y plata, todo junto en esta tierra. ¿Sabes por qué, querido? Porque Dios es Dios. Él era Dios antes que alguien se dio cuenta que fuera Dios. Él era Dios antes que alguien le adorara como Dios. Él será Dios aunque no le adoren como Dios. Él sigue como Dios eternamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo único que nosotros podemos hacer cuando tenemos un encuentro con Dios el Padre es arrodillarnos. Es arrodillarnos y decirle, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y lo mismo que le dijo a Juan en la isla, hoy lo deja sonar en tu corazón y te dice, no temas, yo soy el primero y el último.